Capítulo 12. La batalla. Habla Rebeca. El siguiente capítulo en nuestra vida fue una incesante batalla que duró 8 semanas. Al mirar hacia atrás, comprendo que el Señor nos hacía pasar por un periodo de intenso entrenamiento y nos llevaba escalón por escalón a un conocimiento cada vez más profundo del reino de Satanás y cómo combatirlo. Hasta aquel momento había estado bastante poco consciente del mundo espiritual, y el Señor me estaba preparando en ese campo. Muchas veces durante aquellas 8 semanas le pregunté al Señor por cuánto tiempo más se prolongaría la batalla, y siempre su respuesta fue: hasta que hayan aprendido lo suficiente. Como Elaine había estado tan profundamente relacionada con lo oculto, teníamos mucho que aprender antes de que ella pudiera tenerlo todo completamente libre de demonios. Durante aquellas 8 semanas, ninguna de las dos tuvo más de 1 o 2 horas de sueño continuo por las noches. Seguí trabajando a tiempo completo en el hospital, claro está, pero afortunadamente estaba en un turno que no recibía muchas llamadas nocturnas y era casi siempre de investigación. Cada mañana al prepararme para el trabajo tras otra agotadora noche sin dormir, me detenía un momento y citaba Isaías capítulo 40 versículo 31 para apropiarme de la promesa que contiene. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cada mañana me apropiaba la promesa y de alguna manera el Señor me daba la fortaleza para seguir trabajando durante el resto del día. No me atrevía a contarle a nadie lo que estaba sucediendo. Nadie me iba a entender y de todos modos todo el mundo estaba siendo hostil conmigo. Por supuesto, mis queridos padres no, pero yo no quería que se preocuparan. Así que Elaine y yo batallamos sin nadie a nuestro lado excepto el Señor. Hacia el final de aquella etapa, el Señor me indicó que leyera el pasaje en que los enemigos de Nehemías amenazaron con atacar a los judíos para impedirles que reedificaran las murallas de Jerusalén. El capítulo 4, versículo 21 al 23 dice: nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Leí en Nehemías capítulo 6, versículo 15, que tardaron 52 días en completar la muralla. Deduje que si el Señor pudo mantener a Nehemías y al resto del pueblo en pie día y noche durante 52 días sin dormir, podría darme fuerza para seguir adelante. Ese pasaje me fue de gran aliento, especialmente cuando algunos me decían que parecía cansada y me decían que mi responsabilidad ante el Señor era estar segura de descansar lo suficiente cada noche. El Señor no lo pediría de otra manera. La batalla se desarrollaba simultáneamente en 3 frentes: contra los demonios, contra los espíritus humanos de los miembros de la secta y contra la gente de carne y hueso que la hermandad mandaba para tratar de matarnos. La batalla comenzó una semana después de la primera liberación de Elaine. Acababa yo de hablar con el pastor Pat aquella tarde, como lo describí en el capítulo anterior. Me había aconsejado que no intentara enfrentarme sola a los demonios porque podían ser más fuertes que yo. Elaine había vuelto a sentir dolores en el pecho aquel día, pero no me lo había dicho. Aquella noche, después de que el pastor se fue, se le presentó otro fuerte dolor en el pecho. No olvidaré lo desanimadas y desalentadas que estábamos las dos sentadas allí en el sofá de la sala. Me volví a Elaine y le dije: Elaine, ese dolor tiene que ser demoníaco. Deben haber vuelto. ¿Por qué no lo dijiste cuando el pastor Pat estaba aquí? Claro, lo que yo no sabía entonces era que los demonios le habían impedido decir cualquier cosa estando el pastor allí.
Nos mantuvimos en silencio por varios minutos. Entonces la voz de Elaine dijo, «No van a derrotarme por segunda vez». «Pero Elaine, ¿quién dice que te derrotaron la primera vez?» No respondió. Estiré el brazo para tocarla en el hombro, pero ella brincó y se volvió a mí con el rostro contraído en una mueca y las manos extendidas hacia mi garganta. Al instante comprendí que no había estado conversando con Elaine, sino con el demonio que estaba en ella. Salté hacia atrás para eludirla a la vez que pasaba la mano por delante de mí y exclamaba, «Pongo un escudo de fe en Jesús entre tú y yo. No puedes tocarme, demonio». Una voz gutural y carrasposa me dijo, «Me llamo Legión, voy a matarte. Ahora estás sola y hace menos de 4 horas que tu pastor te dijo que no nos confrontaras sola. No tienes suficiente poder. Ahora que estás sola, voy a matarte. Te has estado metiendo con la esposa de Satanás demasiado tiempo. Creo que nunca había estado tan asustada en toda mi vida». Me sentía abrumada por la presencia del mal en aquella sala. Sabía demasiado bien que el demonio había escuchado cada palabra de mi conversación con el pastor Pat unas horas antes. Sabía también de mi depresión y desaliento. Instintivamente sabía que no debía dejarle ver el miedo que sentía. No dudaba que si le permitía tomar ventaja me mataría. En primer lugar, el cuerpo de Elaine era mucho más fuerte que el mío y sin duda era mucho más fuerte todavía bajo el control demoníaco. Tragué saliva y le contesté con lo que esperaba que fuera una voz de mando. «Oh, no, demonio. Elaine ya no es más la esposa de Satanás. Tú eres el entrometido. Podré estar sola, pero Jesús está conmigo y es con su poder que voy a derrotarte, no con el mío. No tengo que ser más fuerte que tú porque Jesús ya lo es». «No sabes lo que dices. Voy a darme gusto viéndote patalear mientras te estrangulo. Ahora verás». Mientras hablaba, trató de nuevo de agarrarme. Volví a pasar la mano por delante y pedí el escudo de la fe en Jesús. Para mi alegría, el demonio tuvo que detenerse. Había una barrera invisible entre él y yo que no podía cruzar para asirme, por mucho que lo intentara. Su ira aumentaba mientras yo alababa al Señor por su fidelidad en protegerme. La batalla duró 45 minutos. Oré, canté himnos, leí y cité versículos de memoria. Repetidamente ordené al demonio que saliera. Muchas veces intentó valerse del cuerpo de Elaine para dañarme físicamente, pero siempre se detenía cuando yo invocaba aquel escudo protector. El Espíritu Santo me traía a la memoria versículo tras versículo. Le cité Lucas capítulo 10, versículo 19, Job capítulo 30, versículo 2 al 8 y Colosenses capítulo 2, versículo 15, varias veces, y eso lo atormentaba. Le leí en Apocalipsis 18 sobre la caída de Babilonia y le dije que allí también él estaba cayendo en aquella misma hora. Él me gritaba, me maldecía, me amenazaba y, por último, comenzó a engatusarme para que lo dejara tranquilo. Pero yo aproveché la ventaja que tenía. Por último, con un alarido de furia, salió de Elaine en medio de una violenta tos. Estaba tan aliviada y enervada que rompí a llorar. La pobre Elaine había estado inconsciente todo el tiempo. No entendía por qué lloraba incontrolablemente. Yo temblaba de pies a cabeza. Había estado tan asustada. Pero al sentarme y contarle a Elaine lo ocurrido, mi alma se llenó de gozo al pensar que Jesucristo había sido fiel y me había impartido su poder y autoridad sobre aquellas cosas extrañas. A pesar de mi miedo, Jesús se había mantenido fiel y me había librado de manos del enemigo. Elaine se sintió mucho mejor después de que Legión salió y nos fuimos a la cama. Fue la única noche que dormimos en las siguientes 8 semanas. Los siguientes días con sus noches se nos volvieron un amasijo en que demonio tras demonio entraba en Elaine para tratar de matarla, o de matarme, o de matarnos a ambas. La batalla fue continua y sin descanso. Afortunadamente, el hospital estaba a solo 2 minutos de casa.
Muchas veces durante el día el Señor me hablaba que corriera a casa porque Elaine estaba en problemas. Muchas veces la encontraba inconsciente en el piso, con un cinturón alrededor del cuello, su rostro azul ya por falta de oxígeno. Sus propias manos, bajo el dominio de un demonio, tiraban del cinturón con tanta fuerza que no podía respirar. A veces la encontraba sangrando, cuchillo en mano. A veces en un coma tan fuerte que apenas respiraba. A veces se estaba estrangulando con sus propias manos mientras los demonios trataban de romperle la laringe. Sé que era del Señor que yo estuviera en un turno en el que mayormente se estudiaba, por lo que tenía la libertad de ir y volver del hospital. Al siguiente día, después de mi primer encuentro con Legión, el Señor me habló y me dio el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, que dice: Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Señor me mostró que Elaine era el buen depósito que me había sido dado y que debía guardarle diligentemente con mi propia vida. Como la batalla arreciaba, me preocupó que los demonios que eran expulsados de Elaine regresaran tan pronto. Mientras meditaba en oración, el Señor puso en mi mente un pasaje de un libro que había leído meses atrás. Se titulaba The Conquest of Canaan, La Conquista de Canaán, de Jesse Penn Lewis. Decía, Gálatas capítulo 6, versículo 24. Es también un pasaje que confronta el caso. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es judicialmente la posición de todos los hijos de Dios, pero también tiene que experimentarse. Porque en esta batalla espiritual, a menos que se aplique el cuchillo a lo que la Biblia llama carne, siempre será territorio que ataque el enemigo para debilitarnos en el conflicto. La carne debe mantenerse bajo el cuchillo de la cruz, porque si hay cualquier autoindulgencia o cualquier cosa que sea turbio en tu vida y te aventuras a lanzar una ofensiva contra el enemigo, este volverá a ti y afincándose en ese territorio que no has crucificado, te presionará con devastador poder. Tienes que tener el cuchillo de la cruz firme, persistente e inquebrantablemente aplicado a la carne, a los apetitos de la carne, a cualquier autoindulgencia y al orgullo de la carne. Al ponerme a meditar y orar en cuanto a cómo se podía aplicar aquel pasaje a nuestra situación con los demonios de Elaine, el Señor proyectó un cuadro muy claro en mi mente que el Espíritu Santo me confirmó que era una visión espiritual. En la visión, Elaine estaba entre animales que se movían a su alrededor. Eran como enormes gatos feroces y horribles. Giraban y giraban a su alrededor y la olfateaban. De pronto, uno de ellos se detuvo, olfateó y le saltó encima. Entonces comprendí. Los animales que parecían gatos representaban a los demonios. Daban vueltas alrededor de Elaine tratando de encontrar una apertura, alguna puerta para entrar. Cuando la encontraban, saltaban dentro de ella y casi inmediatamente se manifestaban a mí. Le conté a Elaine la visión y le mostré el pasaje del libro. Me sentí guiada por el Señor en cuanto a que ella necesitaba pedirle al Señor que la examinara y le revelara cualquier puerta abierta en su vida que debía cerrar mediante la confesión, el perdón y la sangre de Cristo. Admiro mucho su valor y su constancia. Pasó 2 días con sus noches en intenso autoanálisis. Estoy segura de que fue una terrible experiencia. La visión estaba continuamente presente en mi mente durante aquel tiempo. Cada vez que uno de los animales saltaba al interior de Elaine, inmediatamente un demonio emergía y la batalla duraba hasta que era expulsado. Tras esto pasábamos un tiempo de espera en oración para que el Señor le revelara a Elaine o a mí la puerta por la que el demonio había entrado. Invariablemente, la puerta quedaba cerrada cuando Elaine confesaba la participación en algo o algún pecado, recibía el perdón y le pedía al Señor que cerrara para siempre aquella puerta con su sangre. Finalmente, como a las 2 de la mañana de un lunes, de pronto me percaté de que los animales giraban en dirección opuesta.
Elaine, exclamé sorprendida. ¿Por qué giran en dirección opuesta ahora? Le pedí al padre que le permitiera a Elaine ver la visión y así lo hizo inmediatamente. Quedó pensativa por un rato. ¿Será que ya no hayan puertas en la dirección en que iban? Me dijo. Todavía hablaba cuando vimos que uno de los demonios se paraba sobre sus patas traseras con las garras contra lo que parecía ser una barrera invisible. «Elaine», grité, «tenemos que cerrar arriba». Pero era demasiado tarde. El demonio había saltado la barrera invisible para introducirse por la apertura superior y Elaine cayó en un coma profundo. Quedó bajo el control de un par de demonios llamados coma y sueño interminable. Aquella pareja me dio una lucha indescriptible. Eran muy poderosos e hicieron caer a Elaine en un coma tan profundo que las pulsaciones de su corazón bajaron a unos 30 latidos por minuto y a veces dejaba de respirar. Además, eran difíciles de combatir porque no me hablaban y aparentemente no me escuchaban, precisamente porque el cuerpo de Elaine estaba en coma profundo. Esta vez no fue diferente. Temí por su vida. Nada daba resultado. Oraba, cantaba himnos, les gritaba, abofeteaba a Elaine. Nada, excepto que el coma se hacía más profundo. Por último, desesperada y sin saber qué hacer, tomé la Biblia y me puse a leer en voz alta el libro de Apocalipsis. Los demonios detestan ese libro. Leí y leí con el corazón en la mano, pero firme en la confianza de que el Señor iba a salvarle la vida a Elaine. Cuando llegué como a la mitad del libro, el demonio de repente extendió la mano de Elaine y trató de arrebatarme la Biblia. «Cállate», gruñó. «No soporto más que sigas leyendo». «Claro, demonio, este libro describe tu caída final y tu total destrucción. Si te quedas, te lo voy a leer varias veces. Y es más, le pediré al Padre que no deje que cierres los oídos para que puedas oírme. Tendrás que oírme, porque sé que Él te obligará». «No puedes hacer eso». «Claro que sí». Entonces oré en voz alta y le pedí al Padre que hiciera que aquellos demonios escucharan todo lo que yo leyera. Reanudé la lectura. La respuesta llegó al instante. «Cállate la boca». El demonio se sentía tan molesto que me gritaba. Claro que no lo complací y por último tuvo que salir. Había descubierto cómo manejar demonios difíciles. Le podía pedir al Padre que les hiciera algo, como obligarlos a escuchar, y Él lo haría. Aquella apertura superior fue difícil de cerrar porque tenía que ver con algo que Elaine quería mucho. Pero su valor y consagración al Señor prevalecieron y por fin quedó cerrada. Casi inmediatamente en la visión, vi que uno de los animales cavaba a los pies de Elaine. «¡Cuidado abajo!» De nuevo fue demasiado tarde. El demonio había entrado. Pasé otra hora batallando antes de expulsarlo. Elaine y yo nos pusimos a pedirle al Señor que nos revelara la apertura inferior. El Señor nos lo reveló a las dos simultáneamente. Era orgullo. De nuevo tuve que enfrentarme a la terquedad de Elaine como durante el primer incidente con Man Chan. Hasta ese momento, Elaine tercamente no quería orar de rodillas. Años antes, el Señor había tenido que resolver este problema en mí. Es humillante arrodillarse, pero yo había aprendido lo consolador que es. Había otros elementos de orgullo, pero por el momento parecían haberse concentrado en este asunto. Le dije a Elaine que, en mi opinión, el Señor le estaba pidiendo simplemente que se arrodillara y le pidiera perdón, y que le libraría del orgullo. Me contestó con un no rotundo. Yo estaba molesta porque con cada negativa un demonio entraba en ella y yo tenía que pasar como una hora batallando hasta expulsarlo. Por último, tomé el libro La Conquista de Canaán e hice que Elaine leyera en voz alta el pasaje que mencioné antes. Y le dije: «Ahora vete a la sala y resuelve este problema con el Señor, y no vuelvas hasta que esté resuelto».
No sé y nunca pregunté lo que sucedió entre Elaine y el señor en la oscuridad de aquella sala a las 5 de la mañana, pero cuando Elaine volvió en actitud un tanto mansa, había una paz en ella que nunca antes había visto. Instantáneamente vimos la obra terminada, un indescriptiblemente bello cilindro de luz. Flotaba en el cuarto y lo llenaba todo con su brillante, cálida y adorable luz. Vi a los animales demoníacos huyendo hacia las sombras. Nos sentamos a la luz y el calor del cilindro como si fuera el sol del mediodía. No lo comprendimos en aquel momento, pero estábamos viendo y sintiendo la gloria de Jesús al quedar concluida esa parte de su obra en la vida de Elaine. En realidad no vimos el cilindro de luz con nuestros ojos físicos, sino en nuestra mente a través de nuestro espíritu, por cuanto la visión nos la había dado el Espíritu Santo. Sin embargo, también sentimos en nuestro cuerpo físico el calor y el amor que irradiaba. Ver el capítulo 14. Nos quedamos dormidas por primera vez en 4 días. Una hora más tarde, al levantarme para irme a trabajar, tuve el gozo de ver que aquel cilindro luminoso todavía estaba allí. Su calor y amor radiante fue un tremendo consuelo para nosotras. Pensé que la batalla había terminado. ¡Qué error! No sabía que aquello representaba solo una parte de todo lo que había que hacer para limpiar la vida de Elaine. Casi me desmayo cuando al regresar por la tarde me la encontré tirada en el sofá azul y sin respiración, con un cinturón alrededor del cuello mientras sus manos lo apretaban bajo control demoníaco para que no pudiera respirar. Me sentía descorazonada al enfrentarme al demonio que trataba de matarla. ¿Cómo era posible? Todavía veía el cilindro lumínico en mi espíritu. ¿Cómo era posible que otro demonio hubiera entrado? Una y otra vez los demonios entraron aquella noche y siempre me tomaban por sorpresa. No podía concebir que pudieran entrar, pero lo hacían. Estaba tan agotada que había estado confiando en que el cilindro era señal de que no podrían volver a entrar. Finalmente, con muchas lágrimas, oré que el Señor quitara la visión porque me daba cuenta de que descansaba en ella y no en el Señor, y por lo tanto Satanás se valía de ella para manipularme. Todavía oraba cuando de repente el cilindro de luz desapareció. Aquella noche entramos en una nueva faceta de la batalla. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando Elaine cayó bajo el control de lo que pensé que era un demonio. Me di cuenta de que había llegado también a la cocina cuando fui herida en la espalda con el enorme cuchillo que había estado usando para picar la carne. La agarré por la mano y le dije, «No, demonio, te ato en el nombre de Jesús. Dame ese cuchillo». Para sorpresa mía, me respondió una voz femenina, «No me puedes dar órdenes como a los demonios». No tengo que obedecerte a ti ni a tus estúpidas imprecaciones porque no soy un demonio. Y ahora les voy a dar una lección a ambas. Comenzó una verdadera lucha libre en la que recibí varios cortes serios. Había sangre por todas partes en la cocina. Mientras forcejeaba por quitarle el cuchillo y preservar nuestras vidas, le decía, «No me importa quién seas, te derrotaré en el nombre de Jesucristo y por su poder». Por fin logré quitarle el cuchillo. Ya casi al borde del agotamiento, la obligué a sentarse en una silla. «Te ordeno en el nombre de Jesús que me digas quién eres». «Soy Sally». ¡Qué sorpresa! Sabía que Sally había sido amiga de Elaine y que la había estado adiestrando como bruja. Tomó el lugar de Elaine como gran sacerdotisa. Era más arrogante que cualquier demonio y tan peligrosa como cualquiera. Podía sentir su tremendo odio. «Bueno, Sally, humana o demonio, te vas a arrodillar ante Jesús. No tienes alternativa, tú lo sabes, porque la palabra de Dios así lo dice». Entonces cité Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. «El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Mientras leía aquellos lindos versículos, sentí que el Señor devolvía las fuerzas a mi cuerpo. Como ves, Sally, no puedes escoger, no importa que seas humana o demonio, también tus rodillas tienen que doblarse ante Jesús. ¿Crees que Jesús es muy grande?, me dijo con una risa burlona. Todo eso es una sarta de mentiras. Jamás me arrodillaré ante Él. Sentí que la furia me dominaba. Sin pensarlo, la agarré por los hombros, literalmente la levanté de la silla y la lancé de rodillas al piso. Luego le puse la mano en el cuello y le empujé la nariz hasta el piso. ¿Con que no te vas a arrodillar ante Jesús, eh? Eso es precisamente lo que estás haciendo ahora, porque Él está junto a nosotras aquí mismo. No sé quién estaba más sorprendida, si Sally o yo. Elaine es de las que pesan poco y yo ya estaba agotada por la lucha con el cuchillo unos momentos antes. Dejé que Sally levantara del suelo la nariz de la pobre Elaine, pero seguí obligándola a estar de rodillas. Sally, convéncete. Satanás te está mintiendo, como le mintió a Elaine. Jesús es el vencedor, no Satanás. Satanás lo único que quiere es destruirte. Si él es el más fuerte, como dice, ¿por qué eres tú y no yo la que está en el suelo? Sally, tu única esperanza es entregarle tu vida a Jesucristo. No voy a seguir escuchándote, pero regresaré y las dos lo lamentarán. Y al instante el cuerpo inconsciente de Elaine se revolvió contra el mío. Entonces despertó y me miró. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy tirada en el piso? ¿Es esta otra lección de humildad? Perdona, le dije riendo, algo temblorosa y sacudiéndole la nariz. Por un momento olvidé que era tu cuerpo. Estaba muy furiosa con Sally. ¿Con quién? Con Sally. Se puso a insultar a Jesús y a afirmar que jamás se arrodillaría ante él y bueno, le hice arrodillarse. Ya veo, pero ¿qué vino a hacer aquí? A matarnos con el cuchillo de carnicero. Vaya, veo que no lo logró, aunque te he visto lucir mejor otras veces. Mientras Elaine me ayudaba a limpiarme y a limpiar la cocina, le pregunté, Elaine, ¿hiciste alguna vez eso de meterte en el cuerpo de otra persona y hablar y moverte a través de ella? Claro, era fácil. ¿Estabas consciente de lo que estabas haciendo y de lo que se dijo e hizo? Sí. ¿Cómo lo hacías? Creo que quizá esa es otra puerta. ¿De qué otra manera podía haber entrado ella? En verdad no sé cómo lo hacía, pero lo hacía. Fue una de las primeras cosas que aprendí a hacer. Cuando tuve bastante poder, podía abandonar mi cuerpo e ir a cualquier parte y hacer lo que quisiera. Al hacerlo, estaba consciente de lo que estaba haciendo y también de lo que estaba pasando con mi cuerpo físico. De pronto comprendí algo. El Espíritu Santo me trajo a la memoria un libro que había leído hacía más de un año. Emocionada, corrí al librero a buscarlo. Le dije a Elaine que quizás hallara en él la respuesta a nuestro problema. Hablaba del poder del alma, que en realidad es el poder del cuerpo espiritual humano cuando está bajo el dominio del alma. Hay dos libros que tratan el tema. The Latent Power of the Soul. El poder latente del alma, The Watchman Nee, y Soul and Spirit, Alma y Espíritu, de Jesse Penn Lewis. En los siguientes dos días, Elaine y yo leímos juntas en voz alta el libro El poder latente del alma. Ambas comenzamos a entender de qué extraño poder se había estado valiendo a Elaine, además del poder demoníaco durante tantos años. Satanás nunca le revela a su gente lo que están utilizando, sino solo les dice cómo usar el poder que hay en ellos. El tema del control del espíritu humano por el alma será explicado más ampliamente en el capítulo 14. Elaine había estado controlando conscientemente su cuerpo espiritual.
Mientras aprendíamos sobre los espíritus humanos, fui conociendo a muchas de las brujas y brujos de la zona que se acercaban a Elaine con su cuerpo espiritual para tratar de matarnos. Uno de los más difíciles fue el que usó el seudónimo David. Era un gran sacerdote de un grande y poderoso aquelarre del satanismo en la ciudad donde vivíamos. Era médico en el hospital donde me estaba entrenando y me dijo que había jurado matarme a cualquier precio. Los espíritus humanos son mucho más difíciles de dominar que los demonios porque no le tienen ningún respeto a Dios. Esto me recuerda a Santiago, capítulo 2, versículo 19. Aún los demonios creen y tiemblan. Y Judas, capítulo 8, versículo 13. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No importa cuán desesperada era la batalla, el Señor siempre me dio la fortaleza física que necesitaba. Al leer y aprender, el Señor comenzó invariablemente a señalarme que Elaine tenía que renunciar completamente a su capacidad de dominar su cuerpo espiritual con el alma. Me reveló que se había estado valiendo de eso para las batallas. Al fin comencé a comprender lo que había estado sucediendo durante el tiempo en que estuvo como paciente en el hospital. Ella y las enfermeras habían estado librando duelos de brujería bajo mis narices y yo no lo había notado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. No en balde, las enfermeras eran tan hostiles. Elaine las derrotaba siempre. Fue así como Elaine se vio frente a una de las pruebas más fuertes de su consagración a Cristo. No solo podía valerse del control consciente de su cuerpo espiritual, sino que podía ver y comunicarse con el mundo espiritual cada vez que quería. Esto, por supuesto, le permitía ver cuándo se acercaban a atacarla. Bajo la dirección del Señor, le dije que en mi opinión la única manera de que la puerta de entrada de los espíritus humanos se cerrara era pedirle al Señor que le quitara todos los poderes de brujería que tenía, así como el control de su cuerpo espiritual. Eso requería que ella renunciara a ello por completo, de modo que si quisiera rebelarse y quisiera usarlos de nuevo, no pudiera hacerlo. Elaine luchó dolorosamente con esta decisión una buena parte del día. Sabía muy bien que al renunciar a todos sus poderes quedaría completamente indefensa contra los muchos que querían torturarla y matarla. Tendría que depender completamente del Señor. Pero su amor y consagración al Señor prevalecieron y aquella noche dio otro gigantesco paso cuando ambas de rodillas le pidió al Señor que la despojara de todos sus poderes y separara su alma de su espíritu como en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Aquella noche aprendimos otra importante lección. Me estaba quedando dormida cuando de repente el Señor me despertó y corrí al cuarto de Elaine. Estaba sentada en la cama bajo el control de un demonio. El demonio señalaba con las manos y los brazos extendidos. Cuando el Señor me permitió escuchar las guturales palabras que entre dientes pronunciaba, me horroricé al ver que estaba utilizando el cuerpo espiritual de Elaine y dirigiéndolo hacia Sally en un esfuerzo por matarla. Inmediatamente me le acerqué, pasé la mano de arriba a abajo frente al dedo índice del demonio y le dije: «No, demonio,
Te lo impido con el poder del nombre de Jesús. Ya no tienes ningún derecho a utilizar el espíritu de Elaine porque ella le ha pedido al Señor que lo selle. Gracias le doy al Señor de que ella hubiera dado tan importante paso. De otra manera, el demonio hubiera tenido el derecho legal de usarlo. Furioso se volvió contra mí y gritó con furia. ¿Cómo te atreves a detenerme? Su espíritu me pertenece y lo utilizaré como me dé la gana. No puedes, demonio. Ahora está bajo la sangre de Jesús y sellado para que nadie pueda jamás volver a usarlo. Vete, te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Yo, el príncipe Yasun, regresaré. Me dijo echándose para atrás con los ojos centelleantes de odio puro. Te voy a matar por lo que has hecho esta noche. Y se fue. El cuerpo de Elaine se apoyó en el mío y recobró el conocimiento. Le conté el incidente y cómo Yasun había tratado de usar su espíritu. Dime, Elaine, ¿utilizaron los demonios tu espíritu de esa manera antes de que te entregaras a Jesús? Claro, muchas veces. No podía impedirlo. Me castigaron varias veces por tratar de impedirlo. Yasun es un demonio muy poderoso. Él y otros demonios como él utilizaban el espíritu de los miembros de la secta a su antojo. A veces esto resulta en debilitamiento y enfermedad para la persona. Satanás nunca pide, sencillamente toma. Más tarde en la noche me desperté violentamente cuando las manos de Elaine bajo el control de Yasun me agarraban por el cuello. Yo estaba tan agotada que había caído rendida y no había sentido a Elaine entrar al cuarto. Luché frenéticamente para soltarme del acero de aquellos dedos que me estrangulaban. Mentalmente invoqué al Señor y Él me dio fuerzas. De algún modo logré soltarme antes de desmayarme por falta de oxígeno. Rodamos en la cama y caímos al piso, enredadas en desesperada lucha. Olas de temor me asaltaban. Boqueando para respirar, repetía: «Te derrotaré en el nombre de Jesús, vete ahora mismo». Luchó desesperadamente con maldiciones y amenazas, pero insistí en ordenarle que saliera en el nombre y con la autoridad de Jesús. Por fin, con un último chillido de furia, salió. Instantáneamente hubo una gran quietud y una paz en el cuarto como no habíamos experimentado desde la vez que apareció el cilindro de luz. Como siempre, el Señor me había dado la fortaleza que necesitaba, pero las heridas se demoraron varias semanas en sanar. Tenía la laringe tan lastimada que tuve dificultad en hablar por varias semanas. De nuevo respiramos con alivio pensando que nuestro problema con la entrada de espíritus humanos había terminado. ¡Qué equivocadas estábamos! En los siguientes 2 días, repetidas veces, los espíritus de varios brujos y brujas nos atormentaron. Después de mucha oración e investigación, descubrimos que hay 3 niveles en el alma que controlan el espíritu: el consciente, el subconsciente y un profundo 3er nivel inconsciente. Estos son, claro, los 3 niveles en la mente. Es este 3er nivel inconsciente el que los demonios usan mucho. Elaine tuvo que pedirle al Señor que se ocupara de los 3 niveles en que el alma controla al espíritu. Cuando lo hizo, quedó sellada por el Señor. Desde aquel día, ni ella ni ningún demonio o persona ha podido volver a utilizar su cuerpo espiritual ni entrar en ella por esa puerta. Durante nuestras batallas fui adquiriendo conciencia no solo del mundo espiritual, sino también de los ángeles de Dios. Una noche, poco después de la lucha con Yasun, caí enferma y me sentía más agotada y débil que nunca. Los demonios vieron esto y se volvieron más agresivos en sus ataques físicos. Cuando uno de los demonios salió a la superficie y trató de tomarme por la garganta alardeando de ser más fuerte que los demás, el Espíritu Santo me ordenó: «No resistas, que yo me encargaré de este». Obedecí al instante con la esperanza ferviente de haber oído bien al Señor. Las manos del demonio que controlaban el cuerpo de Elaine ya se cerraban en mi cuello. De repente, uno por uno, sus dedos fueron siendo apartados de mi garganta. Luego, sus manos fueron alejadas de mí, empujadas hacia abajo y firmemente e impotentes, cruzadas frente a mí. Yo no podía ver la fuerza que sujetaba las manos del demonio, pero él parecía luchar con algo y maldecía a viva voz.
Como sus brazos permanecían firmemente sujetos a pesar de sus protestas, me miró y gruñó. «Quítame de arriba a esos ángeles que me hacen daño». Con gran gozo alabé al Señor por su ayuda y alegre le respondí al demonio. «Demonio, yo no puedo darles órdenes. Si quieres que te suelten, tienes que pedírselo a Jesús, no a mí». Aquel demonio se fue casi al instante. Durante los siguientes días recibí ayuda de los ángeles muchas veces. A veces los demonios se referían por nombre a los ángeles. A veces respondían a regañadientes preguntas que yo no podía escuchar con mis oídos físicos, pero que obviamente los ángeles formulaban. Más de una vez, la mano de un demonio era detenida en seco en el aire al tratar de golpearme. Me sentí muy confortada y alentada al comprender que los ángeles estaban ahí. Una noche, como a la mitad de las 8 semanas de batalla, Dios nos dio nuevas instrucciones. Eran como las 3 de la mañana. Yo había estado luchando sin cesar con los demonios en Elaine desde que llegué del trabajo aquella tarde. Agotada, Elaine se había quedado dormida y yo estaba sentada en el sofá con las rodillas hacia arriba, la barbilla entre las rodillas y los brazos alrededor de las piernas, pensando en los acontecimientos durante la batalla de aquella noche. Los demonios llegaban con más fuerza, eran más difíciles de confrontar y yo estaba cada vez más débil físicamente. Estaba bien preocupada por eso. En la última semana le había estado pidiendo al Padre que me revelara qué más podía hacer para fortalecerme contra los demonios. De repente percibí una presencia en el sofá junto a mí, aunque no había hecho ningún ruido. Salté y miré. En el sofá junto a mí se hallaba el hombre más alto y mejor desarrollado que yo haya jamás visto en mi vida. Supe inmediatamente que aquel hombre no era humano. Tenía un cabello dorado resplandeciente, ojos azules profundos y la sonrisa más encantadora que yo había visto. Estaba bien afeitado y un pliegue profundo partía su mejilla al sonreírme. Vestía de blanco resplandeciente con un cinturón dorado y una enorme espada a su lado. Su capa estaba ribeteada por un cordón dorado que sin duda era de oro puro. Llevaba también pantalones blancos bien sueltos y sandalias doradas. Su piel estaba bellamente bronceada. De él emanaba una luz con un poder que nunca yo había sentido. Inmediatamente dijo, «Mujeres, les traigo un mensaje del Padre». Antes de que pudiera decir más, lo interrumpí no con mucha cortesía y le dije, «Un momento, ¿quién eres?». «Soy tu ángel guardián». Me impresionaba no solo su tamaño y sus brillantes vestiduras blancas, sino también la mirada de pureza de sus ojos. Sin embargo, el versículo del 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, saltó en mi mente. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. También recordé los versículos del 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Con estos versículos rondándome en la cabeza, le dije bruscamente, «Bueno, he encontrado demonios que han afirmado ser mis guardianes. ¿Quién es tu amo? ¿A quién sirves?». «Sirvo al Señor de las huestes». «No me basta porque Satanás dice ser eso». Sonrió de nuevo y respondió, «Sirvo al Señor de señores y Rey de reyes, a Jesucristo, quien nació de una virgen, vino a la tierra en carne, murió en la cruz y se levantó de la tumba 3 días más tarde. Este mismo Jesús, que es Dios y ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo, es mi Señor y mi dueño». Me sentí aliviada porque había salido airosa de la prueba que nos da el Señor en el 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Ningún demonio hubiera hecho una declaración semejante porque Satanás lo despedazaría al instante. «¡Ah, qué bien! Perdóneme, pero tenía que estar segura de quién eres. Temí que fueras un demonio disfrazado tratando de engañarme».
El Padre me envió para infundirte valor. Me dijo tras asentir con la cabeza, no tengas miedo ni te desanimes porque estamos contigo para protegerte en cada paso. La batalla va a intensificarse de aquí en adelante. El Padre dice que no dejes de traer puesta la armadura de Dios. ¿Te refieres a la armadura de Dios de Efesios capítulo 6? Efectivamente, a eso me refiero. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero dime, le pregunté, ¿cómo se pone uno esta armadura? Ora así. Padre, te ruego que me pongas la armadura completa ahora mismo. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. ¿Con cuánta frecuencia debo pedir la armadura? Se sentó unos segundos con la mirada hacia arriba, movió la cabeza en gesto afirmativo y se dirigió a mí. Dice el Padre que una vez cada 24 horas es suficiente. Así como Jesús dijo estando en la tierra que debían tomar la cruz cada día, todos los días debes ponerte la armadura y prepararte para la batalla. Entiende que esto es muy importante. No olvides pedirlo todos los días. Sin la armadura te van a hacer daño. Lo que no entiendo es que no puedo ver la armadura y la Biblia parece referirse a algo simbólico. ¿Dónde va la armadura? La armadura de Dios va en tu cuerpo espiritual. La palabra de Dios dice bien claro que ustedes están enfrascados en una batalla espiritual, por lo que la armadura es también espiritual. Tienes que escudriñar más las Escrituras en cuanto a esto. Al siguiente día encontré el versículo que muchas veces pasamos por alto. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 44. La sobria expresión del ángel se iluminó. Tú siempre tienes muchas preguntas, me dijo. Dice el Padre que tienes permiso para preguntarme cuanto quieras, que yo te contestaré. Muchas preguntas bullían en mi cabeza. ¿Cómo es Jesús? Le pregunté. Era la pregunta cuya respuesta siempre había anhelado recibir. Háblame de él. Hace tanto tiempo que quiero conocerlo mejor. El ángel se reclinó en el sofá con las piernas cruzadas en posición más relajada. Jesús es tan bello. Una sonrisa suya basta para llenar el universo entero de calor y de amor. Jesús trabaja tan intensa e incansablemente por su iglesia. No hay detalle en cuanto al cuidado de cada uno de los suyos tan pequeño que no lo atienda plenamente. Constantemente está cuidando de su pueblo y llevando a otros a su iglesia. Su gloria se extiende sin reserva por todo el universo y allende el universo. No tiene fin. Me senté a meditar sus palabras tratando de imaginármelo todo tal cual es. Siempre he pensado que la gloria de Jesús debe ser algo así como un bello amanecer. Es decir, todo está oscuro y de repente el horizonte se va tiñendo de luces y colores hermosos. La luz y los colores van aumentando en intensidad y belleza a medida que el sol va surgiendo en el horizonte. Al hacerlo es tan brillante, tan lindo. ¿Será así la gloria de Jesús al acercarse a uno? Le dije. Así mismo, exactamente. Nos sentamos y conversamos como por 2 horas.
Nunca olvidaré aquella maravillosa experiencia. El amor de Dios que irradiaba a aquella criatura era tan intenso que obtuve una nueva percepción de la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. El ángel me dijo que el Señor se ocupa tanto de sus hijos que cada vez que uno de ellos llora, envía un ángel a sostenerlo en sus brazos y consolarlo. La persona no se da cuenta, por supuesto, pero es así. El ángel me dijo también que Dios ha creado a todos sus ángeles con tanto amor que cada persona tiene un ángel de la guarda que le protege porque Él ama tanto a esa persona que solicitó del Padre que se le concediera la tarea de guardarla desde que nace. Me acordé de Hebreos, capítulo 1, versículos 13 al 14, que dice: Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquella noche aprendí muy profundamente el significado del versículo que dice: Antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. El ángel me había señalado muchos pasajes bíblicos que al estudiarlos en oración me revelaron mucho más de los increíbles planes de Dios para con su pueblo en el futuro. La batalla arreció mucho tras aquel encuentro con el ángel, pero hallé que cada día al clamar al Padre por la armadura, me fortalecía y no sufría en mi cuerpo tanto como resultado del constante conflicto con los demonios. Durante este tiempo de batalla comprendí que había llegado al punto en que ya no me importaban las posesiones ni ninguna de las actividades sociales que solía disfrutar. Me estaba volviendo muy diferente de la gente que me rodeaba. No podía hablar con nadie de mis experiencias, excepto ocasionalmente con el pastor Pat. No sabía de nadie más que me pudiera entender. Me preocupaba que estuviera perdiendo el balance. Le presenté el problema al Padre en oración y descargué mis dudas y temores. Sabía que no era tan inteligente como para detectar o deducir los engaños de Satanás, así es que debía de tener fe en que el Señor me mostraría cuándo estaba a punto de caer en una trampa. En ese momento el Señor me indicó que leyera la primera epístola de Pedro. Reconozco que me sentí un tanto desilusionada porque no comprendía en qué sentido me ayudaría eso, pero obedecí al Padre. Al leer, el Señor me dio una nueva percepción de aquellos preciosos versículos. A los expatriados de la dispersión. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Entonces el Señor trajo a mi atención dos pasajes más. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Salmo 144, versículo 1 al 2. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18. Hay un precio que se paga cuando fijamos los ojos o la atención en lo que no se ve. Nos volvemos extranjeros y peregrinos en este mundo. En verdad, no tenemos una patria en la tierra. Llegaremos a la patria solo cuando Jesús regrese a llevarnos a vivir con Él. Con el transcurso de las semanas aumentaba mi preocupación de que la intensa batalla con los demonios estaba destruyéndole el cuerpo a Elaine. Muchas veces le pregunté al Padre por cuánto tiempo más se prolongaría y siempre su respuesta fue: hasta que hayan aprendido suficiente. Por fin llegó el día en que el Padre me dijo que llamara al pastor Pat para que fijara el momento de la liberación final de Elaine. Así lo hice, pero sin que Elaine lo supiera.
Si se lo decía, los demonios que había en ella lo escucharían y harían lo posible por impedirlo. Cuando el día de la liberación final se acercaba, los demonios y los espíritus de los brujos y brujas locales estaban siendo un problema cada vez mayor. Como no los veíamos, no estábamos prevenidos del ataque. Constantemente, Elaine y yo éramos levantadas y arrojadas por la habitación. Los muebles y otros objetos frecuentemente eran lanzados contra nosotras por seres invisibles. Estábamos arañadas de pies a cabeza a causa de los ataques. Por fin llegó la víspera de la liberación de Elaine. Estábamos totalmente agotadas y me temía que Elaine estuviera también muy enferma. Tratábamos de tumbarnos para descansar, pero continuamente algún espíritu invisible nos lanzaba de la cama contra el piso o contra la pared. Había una creciente presencia del mal en la casa que pesaba enormemente en mi espíritu. Aún el aire parecía tan denso por el mal que se hacía difícil hasta respirar. Tarde en la noche estaba yo sentada al borde de la cama de Elaine, acurrucándola en mis brazos, tratando desesperadamente de sujetarla y escudarla con mi cuerpo de los continuos ataques. Elaine estaba tan débil que ya no tenía fuerzas ni siquiera para resistir los ataques. Con lágrimas en los ojos le pedía a viva voz al Señor que nos ayudara. «¡Huye!» fue la palabra que de pronto centelleó en mi espíritu con gran fuerza. «¡Huye!» Entonces el Señor me inundó la mente con el pasaje de Mateo capítulo 2, en el que un ángel le indicó a José a medianoche que tomara a María y al niño Jesús y huyera a Egipto. Comprendí que tenía que tomar a Elaine y correr, o nos matarían a las dos. Le pedí al Señor que nos envolviera para que los demonios y los espíritus humanos no nos vieran salir. Inmediatamente los ojos espirituales se me abrieron y vi un círculo de poderosos ángeles guerreros que nos rodeaban. Elaine estaba apenas consciente y no podía dar un paso. Yo no estaba mucho más fuerte que ella, pero sabía que teníamos que obedecer aquella urgente orden. Así que me levanté de la cama con Elaine en brazos. Me fui de bruces con el peso de Elaine cuando escuché que uno de los ángeles dio una orden e inmediatamente dos ángeles nos levantaron y nos llevaron al automóvil. Pusieron a Elaine en el asiento de atrás y le ciñeron el cinturón de seguridad antes de cerrar cuidadosamente con llave la puerta. Ya estaba totalmente inconsciente. Como yo no sabía a dónde ir, solo eché a andar el automóvil. Era una bella noche en que las estrellas y la luna brillaban intensamente. Ya en la carretera, el Señor me permitió ver a través de mi espíritu lo que estaba sucediendo en casa. Los demonios y los espíritus humanos nos buscaban frenéticamente por la casa y el patio. Alabé al Señor por su bondad y misericordia para con nosotras. Satanás y sus siervos no tenían idea de dónde estábamos. Estábamos completamente escondidas. Entonces el Señor me indicó que fuera a casa de mi hermano. Llegamos sobre las 3 de la mañana y allí pasamos el resto de la noche. A la mañana siguiente puse a Elaine en el auto y nos dirigimos a la iglesia. Como a medio kilómetro de la iglesia, Elaine se volvió y me dijo, «Rebeca, no me has dicho a dónde vamos. Sé sincera y dime qué está pasando». Nos dirigimos a la iglesia. «Hoy es el día que el Señor ha señalado para tu liberación definitiva». «Estupendo». Fue lo único que alcanzó a decir. Inmediatamente los demonios se manifestaron. Estaban enfurecidos y chillaban como locos. Gracias al Señor que había obedecido y que le había puesto el cinturón de seguridad a Elaine y le había echado el pestillo a la puerta. Si no, los demonios la hubieran lanzado del auto. Al doblar la esquina de la iglesia, la lucha por escapar se volvió frenética. Pero el Señor lo tenía todo bien planeado. Al estacionarme y volverme para tratar de sujetar a Elaine, mi amiga Judy, que estaba allí para ayudarnos, se acercó rápidamente al auto con una Biblia abierta en la mano. Abrió la puerta de Elaine y dijo, «Escucha el pasaje que el Señor nos ha dado para hoy. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad».
porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138. Mientras Judy leía aquellas bellas palabras, los demonios se aquietaron en Elaine y quedaron bajo control. Entonces Judy y yo ayudamos a Elaine a salir del auto. Cuando llegábamos a la puerta de la iglesia, comenzó otra vez la frenética lucha. Pero de nuevo el Señor lo tenía todo listo. El pastor Pat y su ayudante nos recibieron a la puerta de la iglesia. Cada uno agarró a Elaine por un brazo. «Veo que por aquí tenemos algunos demonios que no están muy contentos», exclamó el pastor Pat. «Demonios, callen y tranquilícense. Los atamos en el nombre de Jesucristo». Si el Señor no hubiera tenido allí a aquellos hombres para que nos ayudaran, dudo que Judy y yo hubiéramos podido conducir a Elaine por el pasillo hasta la oficina del pastor. Inmediatamente, cuando los cinco entramos en el estudio y cerramos la puerta, la batalla comenzó. Y rugió por las siguientes 10 horas. Los demonios eran como animales salvajes enjaulados y peleaban desesperadamente porque sabían que les había llegado la hora. Pero no tenían ni la más mínima posibilidad de ganar porque el poder y la presencia del Señor eran formidables en aquella oficina. Aquel día estará siempre en mi memoria como una de mis más bellas experiencias. El Señor lo tenía a todo bajo control y la coordinación era absolutamente perfecta. Primero usaba a uno y después al otro. No habíamos podido liberar completamente a Elaine antes porque no sabíamos qué puertas había que cerrar en ella. Aquel día el Señor nos lo fue revelando poco a poco. Cuando una persona está tan poseída como lo estaba Elaine a los demonios, hay que irlo sacando de adentro hacia afuera. He confeccionado una lista de las puertas en el orden en que deben ser cerradas. El Señor nos mostró aquel día y en muchísimas otras ocasiones desde entonces que es mucho más fácil y eficiente ir limpiando al individuo por áreas en vez de ir sacando determinados demonios. Además, de esta manera, la persona que está liberando controla a los demonios en vez de esperar a ver qué se manifiesta. El líder o cabeza de cada área es echado fuera simultáneamente con sus subordinados. Son demasiados los demonios para tratar de irlos sacando uno a uno. Tomaría demasiado tiempo y haría que los participantes se cansaran demasiado y se desalentaran. Por ejemplo, el demonio Legión puede tener unos 4,000 subordinados con él. En Lucas capítulo 8, el Señor nos dio el ejemplo de echarlos fuera a todos de una vez. Primero, en la mayoría de las personas que han estado muy envueltas en el ocultismo, hay una puerta para Satanás mismo. Esta puerta bien profunda la mantiene abierta un demonio de muy alto rango que se llama a sí mismo Hijo de Satanás. Nota, este título cambia según las diferentes zonas geográficas y el nombre de cada demonio en particular cambia también, y son demasiado numerosos para poder hacer una lista. Para establecer autoridad sobre un demonio, basta especificar su función. Esta puerta le permite a Satanás entrar en la persona y hablar y actuar a través de su cuerpo como se le antoje. Segundo, lo siguiente es el área del espíritu humano. Hay un demonio de alto rango sobre todo el espíritu. Este demonio suele ser llamado espíritu guía, pero puede adoptar diferentes títulos en varias zonas. Manchan era el espíritu guía de Elaine. Luego hay 3 áreas dentro del espíritu y cada área tiene un demonio jefe con muchos subordinados bajo su mando.
Las tres áreas del espíritu son la conciencia o capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, la intuición o capacidad de discernir al Señor y sentir su presencia, la adoración o área a través de la cual adoramos al Señor en espíritu, como dice Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. 3. El alma tiene varias áreas. El demonio jefe de toda el área del alma se refiere a sí mismo como demonio de poder. De estos demonios de poder hablaremos con cierto detalle en el capítulo 14, donde se abordará el tema del espíritu controlado por el alma. Hay 6 áreas en el alma. Las primeras 3 tienen que ver con el control del espíritu e incluyen la conciencia, el subconsciente y el inconsciente. Luego hay 3 áreas más que incluyen voluntad, mente y emociones. Repito, cada una tiene un demonio jefe con subordinados. 4. Por último está el cuerpo físico. El demonio jefe del cuerpo por lo general es un demonio de muerte, como Yagog. Son poderosos y muy capaces de causar en poco tiempo la muerte de la persona que habitan mediante enfermedades si el Señor no los frena. Las áreas del cuerpo son el cerebro, el órgano físico que controla el resto del cuerpo físico. El sexo. El demonio jefe de esta área mantiene abierta la puerta que da a Satanás el derecho legal a tener relaciones sexuales con la persona y lo mismo a otros demonios. Hay muchos pasajes que se refieren a las áreas que acabamos de mencionar y las confirman. Ni el tiempo ni el espacio nos permiten hacer una lista de todos los pasajes. El que fue más importante para nosotras es el primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene más preguntas en cuanto a estas áreas, le recomendaría que se leyera el libro El hombre espiritual de Watchman Nee, que da excelentes referencias bíblicas y una explicación de estas áreas. El ayudante del pastor nunca antes había estado en una sesión de liberación y no supo de esta sino hasta una hora antes de que comenzara. Me resultó simpático el comentario que hizo cuando nos tomamos un descanso como a la mitad del trabajo. Todo esto hace que el cortar el césped me parezca horriblemente trivial. Entonces nos contó de una singular experiencia que había tenido la noche anterior. Era bien tarde y estaba leyendo en su oficina de la iglesia cuando de repente el Espíritu Santo me arrancó el libro, me hizo levantar las manos en el aire y me ordenó que me pusiera de pie. Cuando lo hice, me dijo que tomara un frasco de aceite y fuera a la oficina del pastor. Yo era la única persona en la iglesia en aquel momento. El Espíritu Santo me mandó que cerrara con llave las puertas y ungiera los marcos y los dinteles de las puertas, luego las puertas mismas y luego las ventanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que le pidiera al Señor que sellara aquella oficina. Así lo hice, pero sin ni imaginarme por qué. La oficina permaneció cerrada y sellada hasta que entramos esta mañana. Alabamos al Señor por su provisión. Aquella oficina había sido sellada para protegernos de cualquier interferencia externa durante la liberación de Elaine. En total, la batalla se prolongó más allá de las 10 horas. ¡Qué tiempo de alabanza y regocijo al final! Una vez más, el Señor había cumplido su palabra y había libertado al cautivo. Desde aquel día, Elaine ha permanecido libre de demonios. Jamás bastarán las palabras para alabar al Señor por su maravillosa liberación.